Bueno, Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. This is a conversation that was recorded between Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, also known as El Mencho, the drug lord and leader of the Jalisco New Generation Cartel, CJNG. He's wanted in Mexico and the U.S. with a $30 million bounty on his head. Enjoy. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. ¿Cómo? Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre día toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajo. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. No le estoy colgando. Le estoy diciendo ahorita los bajo. Póngase bien las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta ser amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor. Ahorita yo se las bajo. Ponga, mire, revíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Te ponen a tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Válese a la verga, porque aquí los vergazos están al 220, ya se la sabe. Dinero no hay. No, señor, no se trata de eso. Ahorita yo lo traigo. Entonces, si quiere la amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce. Usted sabe que yo soy amistad. Pues por eso me extraña, cabrón. Yo te estoy entiendo, güey. Pero pues no mames, yo sé que tienes gente y la familia de chingada. Verga, pongas de las putas pilas. Yo lo sé, señor. No quiero que me apagues este puto teléfono. Después te voy a marcar, güey. A ver si no se relajaron a la verga, ¿eh? No, ahorita le voy a... Ahorita le voy a marcar a todos en general, güey. Relájenmelos a la verga, por favor. Ahorita le voy a marcar de otro número a este número que me está marcando. No, no, este ya no le vuelvas a marcar. Yo le marco cuando yo pueda. Ándale, pues. Pero no me lo apague porque lo voy a entender como negatividad. No, señor. Ahorita le mando un mensaje de otro número para que no marque el otro. Órale, pues, Melón. Ahí les quiero eso, ¿eh? Que se relajen a la verga. Sí, señor. Usted me conoce. Usted sabe que hay respeto y hay amistad. Nada más. Ya está, igualmente. De aquí para allá también. Ahí disculpe por las malas palabras. Aquí los muchachos, ¿vale? Son los que están allá y ahorita yo se los agrupo. Ahora pues, ahí le encargo. Ándale, sí. Ahí relájenmelos a todos, dígale que va de parte mía. Claro que sí, señor. Ya está. Ándale.